Ok, amigos, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Voy a hacer un concurso que se llama El Huevón de Oro. Pero quiero decirles de qué se trata el concurso. Ustedes van a elegir quién se lleva el huevón de oro entre Héctor, José, Jesús y Cristina. Muchos podrán decir, ¿y tú? ¿Tú también no trabajas? Sí. No, no trabajo, yo sé. Ya trabajé, ustedes saben de qué edad a qué edad. Pero si yo me incluyo, van a decir, ah, hizo trampa. No. Por eso entre ellos cuatro. Porque les voy a decir algo. Nada cuesta más trabajo que tener que trabajar. ¿Ok? Entonces, no trabajar no es fácil. No es fácil. Es muy difícil no trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajas, no tienes dinero, no tienes novia, no tienes novio, no ayudas a tus padres, no ayudas a tus hijos, te cortan la luz, te cortan el agua, no tienes teléfono, tienes carencias. Entonces, fíjense ese esfuerzo tan grande que hacen estas cuatro personas que no trabajan y salen adelante. Salen adelante. ¿Por qué? Pues yo no sé. Unas hacen videos, unos esto, pero el chiste es que no trabaja ni uno. Entonces, ¿quién se va a llevar el huevón de oro? Ustedes van a poner ahí abajo. José, Jesús, Cristina, Héctor. El que gane, de aquí a mañana, no, vamos a dejarlo para el lunes a las 8 o 9 de la mañana, yo voy a contar los votos y alguien más. Y si cualquiera de los que gane, yo se los voy a... Si gana Héctor, yo se lo voy a dar personalmente. Si gana José, Jesús, Cristina, se los voy a hacer llegar por medio de Rubén. Le mandamos un saludo para que se los entregue y haga un video y los felicite y todo. Pero, ahí les va. No pongan direcciones, no pongan nada. Cuando ustedes pongan ahí por quién votan, el lunes... Yo voy a elegir, o alguien va a elegir, yo no voy a elegir. Voy a una mano santa que diga, a ver, mija, de estos nombres, ¿quién te gusta? Ese le vamos a dar un teléfono. Le voy a hacer llegar un teléfono. Aquí va el premio más codiciado para la persona que no trabaja. Porque no es fácil no trabajar. No es fácil. ¿Ok? Yo lo intenté en un tiempo, no trabajar. Tenía yo como 19 años, 18, y me di cuenta que no puedo. Yo trabajé de los 13 a los 16. Entonces, mis respetos para esas personas, ¿eh? O sea, Jesús, padrino, no me alcanza nada. José, no le padrino, 200 pesos, todos los días son 1,400. Y no le alcanza. Luego Jesús me dice, bueno, Jesús no dice nada, pero un día trabajó, creo. Y los despacharon temprano. Pero bueno, aquí viene el gran premio. El premio ustedes lo van a ver para la persona que se va a llevar el huevón de oro. Cuesta mucho dinero esto. Es de 24 quilates. Ya sabrán qué pesado, ¿eh? Qué pesado. Aquí va. Este premio se llevará el huevón de oro. Ahí está. ¿Ok? Pero todas las personas, y no es un concurso para que estén en mi página, no. Es nomás un reconocimiento. Tú pones ahí, Héctor, Jesús, José, ¿quién se lleve el huevón de oro? Huevón de oro. Y adentro viene un regalo que yo le voy a dar a esa persona que yo elegí de las 1,200, de las 500, de las 200. O alguien la va a elegir para que ustedes lo vean. Y lo voy a hacer a nivel en vivo para que vean que no hubo trampas. Y de todas esas, ¡pum! Vamos a decir, ¿ok? Se va a llevar el teléfono que está aquí adentro. Aquí está. ¿Ok? Ese teléfono que está aquí adentro se lo va a ganar la persona... Que yo elija, o bueno, que alguien elija.
y yo me voy a tratar de comunicar con ella de alguna manera para que ella me mande su dirección. Aquí está el huevón de oro. Mucha suerte para José, para Héctor, para Cristina, para Jesús. Se lo merecen. Y que gane el más huevón.